¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Irreverentes. Después de este largo fin de semana, habrá mucho sobre lo cual ponernos al día el día de hoy. ¿Qué tal, Canela Crespo? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alem, Mauricio, Nata, Andrés. Qué gusto estar aquí otra vez. Un gusto tenerte acá, Canela. Mauricio Zárate, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Feliz año nuevo a mis contertulias, al contertulio que no nos vemos hace tiempo y a todo el público de Avellala. Alem Quisbert, bienvenido seas nuevamente. Seguramente el público te extrañó un montón. ¿Cómo estás? Esperemos que así sea. Buenas noches, principalmente a ustedes. Espero que este sea un fabuloso inicio de año. Señorita, muy buenas noches, caballeros, señor y por supuesto Canela. Buenas noches. Y Natalia Linares, muy buenas noches. ¿Cómo vas? Buenas noches, Andrés, Cane, muchachos y a toda la audiencia de Avellala. Muy bien, así que arranquemos. ¿Cómo te la pasaste el fin de semana? Bien, tranqui, súper normal, así que hemos empezado con calma. Poca fiesta. Poca fiesta. Bueno. Tú eres de la fiesta aquí. ¿Yo? Sí, seguro. Me están vendiendo en vivo. pues bueno, no fue tan tranquilo como el fin de semana de Natalia, lo que pasó en Bolivia. Han pasado pues estos tres días, y es el cuarto día desde que no actualizábamos mucho la información acá. Entonces hay mucho que revisar. Ya saben sobre qué, sobre lo que está pasando en Santa Cruz y con la detención de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Algunos hitos de qué han pasado. Por un lado, las protestas han ido escalando en Santa Cruz. Se tiene más de 20 instituciones públicas entre quemadas, saqueadas, destruidas fachadas. Hay domicilios de autoridades como la ministra Marianela Prada o Edgar Montaño que han sido atacadas, también destruidas. Han circulado listas negras de personas masistas que ser perseguidos y bueno, se han dado varios enfrentamientos bastante fuertes entre los protestantes de Santa Cruz y entre la policía boliviana. Uno de los mayores excesos que me gustaría igual conversar esta noche con los irreverentes es de que se suscitó un caso de tortura bastante escandaloso en el último día del año a un abogado que trabaja en Impuestos Nacionales. Y bueno, también ya más en temas políticos internacionales, mostrando de que Bolivia está en la boca de todo el mundo, llegaron dos parlamentarios, uno de España y otro de Chile, en defensa de Luis Fernando Camacho. Han entrado en diálogo con la policía boliviana, han intentado entrar en la prisión de Chonchocoro para ver a Luis Fernando Camacho y bueno, acompañando a Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, entre otros temas que se han dado, que hoy día estaremos discutiendo, analizando y profundizando en el tema. Sin perder más tiempo, vamos con la nota, por favor. Condenamos la destrucción de bienes del Estado, entre ellas la quema de infraestructuras e instituciones. Tenemos varias, hemos hecho un listado de más de 18 instituciones que han sido afectadas. No queremos ser perjudicados. Este paro perjudica al país, perjudica al departamento. La alimentación que viene de Santa Cruz es la carne de res, el pollo, las alimentaciones, el azúcar, el arroz viene. ¿Qué va a hacer? Cochabamba, Potosí, La Paz, ¿qué queda? Entonces esperamos que las autoridades que les den soluciones. Desde hace un tiempo atrás, también vienen señalando de manera constante y continua un conjunto de blancos planificados en el país. Estos blancos planificados pueden ser personas que no compartan el pensamiento radical. El señor Camacho tenía conocimiento de la orden de aprehensión que fue emitida en octubre del pasado año. ¿Cómo es posible dilatar de forma permanente, constante y reiterada un proceso jurídico cuando se es llamado a declarar, cuando se es citado una y otra vez también, solamente con el tensionamiento de una ciudad? Con la violencia, con unas condiciones para llevar adelante su tarea, que impida que una persona
pueda asistir a declarar, ya sea en Santa Cruz o en La Paz, como es el caso. Pues bien, como es costumbre de la casa, vamos a empezar de lo general. ¿Cuál es su observación, su análisis general de lo que está pasando en Santa Cruz? Y de ahí vamos a ir aterrizando en elementos más particulares y más concretos. Si te parece, empezamos contigo, Canela. ¿Cómo has visto todo? Bueno, a ver, el hecho concreto es que Luis Fernando Camacho ha sido detenido por a la orden de aprehensión se le da por faltar a una obligación judicial, que es la de declarar simplemente, ¿no? Esa obligación judicial la tendría cualquier acusado, sea él o cualquier otro ciudadano boliviano, y él ha faltado a esa obligación judicial. Una vez, además que es un caso que todas las bolivianas conocemos, un caso abierto en noviembre del 2020, y 21, perdón, 20, noviembre del 2020. 21, le da la notificación, ¿verdad? Es un año de la notificación. Él sabía perfectamente, él tenía conocimiento de su obligación judicial y él ha faltado a esa obligación judicial. Una vez aprehendido, acusado, se le da la imputación formal y se genera valoración de las medidas cautelares en una audiencia. Se determina los 4 meses de detención en la cárcel de Chonchocoro por cumpliendo los requisitos que demanda el debido proceso, justamente, y está preso. Lo que sucede después es lo grave, ¿no? O sea, toda la reacción que existe detrás es sumamente importante. Aquí yo quiero rescatar algunos elementos importantes. Primero, el Comité Cívico de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista son, en este momento, grupos paramilitares que están generando violencia en Santa Cruz. Y esto es una cuestión ya de sensatez, ¿no? Aquí nadie puede defender los actos violentos que se están llevando a cabo en esta ciudad. No estamos en contra de Santa Cruz, y eso es otra cosa que hay que dejar muy claro. Es más, estamos con Santa Cruz en esto, pero se está amedrentando a su propio pueblo, se están quemando las instituciones, se está persiguiendo a las personas que piensan diferente a ellos. Entonces, hay un tema de violencia estructural y sistemática detrás de esto, ¿no? Y lo segundo que me parece importante rescatar, un segundo elemento que me parece importante, es que ya en el Comité Cívico habla abiertamente de división del país, del territorio nacional, ¿no? En uno de sus comunicados, el primero que sale después de la detención de Luis Fernando Camacho, el Comité Cívico Pro Santa Cruz habla de el acceso fronterizo a Santa Cruz, de cercar Santa Cruz. Y otra vez, una cuestión de sensatez aquí, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de los matices. Estamos hablando de una cuestión de sensatez sobre el territorio nacional que tenemos. Las fronteras no son entre los departamentos, sino entre los países. Yo no creo que sea un error del Comité Cívico en su comunicado, sino más bien ya una afrenta a la unidad del territorio nacional. En ese sentido, de nuevo, hay que desmantelar la Unión Juvenil Cruceñista como grupo paramilitar. Hay que desmantelar los grupos paraestatales que existen, que ya han sido reconocidos después del golpe de 2019. Hay que parar la violencia. El caso de tortura que mencionabas en la introducción, Andrés, es terrible, ¿no? O sea, hubo torturas militares en la época de la dictadura, hubo torturas en la época de neoliberal, hubo torturas en 2019, y todas se hacían desde la mesa policial o militar, pero en este caso se están haciendo desde estos grupos paramilitares. Eso es algo que hay que parar por una cuestión de sensatez. Mauricio, ¿tú cómo ves todo? Sí, bueno, yéndonos un poco del lado del tema jurídico, aunque insisto, medidas cautelares llegando a asegurar que no se sabía el domicilio de Camacho, me parece ya una barra basada, y que no se tenía conocimiento de la fuente laboral. Pero bueno, asumo que han sido pequeños errores o que han metido toda la bolsa para ver si alguno entraba. El riesgo de fuga de un gobernador, hay causales, pero es que existe el arraigo. El señor Tuto Quiroga desde hace más de 10 años que está con arraigo, todas las semanas se va a Sucre a firmar, no se ha escapado. Imagínense una autoridad electa. Pero bueno, más allá del tema laboral, perdón, del tema judicial, que es bien grave, en verdad es bien grave. Los organismos de derechos internacionales, perdón, de derechos humanos, ya se han referido a esto, se han referido a muchas violaciones de derechos humanos, que evidentemente en un estado policial como el boliviano no importa. ¿Cómo cuáles, perdón?
Bueno, el hecho de sacar las fotografías... No, ¿qué instituciones, perdón, para ir? Ah, bueno, en primer lugar, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, uh-huh. ya lo atestiguó. Y existe un foro que no es exactamente el Foro Europeo de Derechos Humanos, pero tiene uh-huh. que ver con Europa. Y un exsecretario de la CIDH, ahora no tengo el nombre, inmediatamente lo busco y te doy la información. Pero él, por ejemplo, ha declarado en medios internacionales, tanto de Argentina como de Colombia, respecto a la situación y la cantidad de vulneración de derechos humanos que se tienen. Y él es una exautoridad de la CIDH. Entonces, no es cualquier persona. Pero insisto, más allá de todo eso, lamentablemente es terrible lo que está viviendo el país. El tema del caso de tortura es sencillamente escabroso, es horripilante, se tiene que saber qué es lo que pasó. Hay unos videos donde clasifican a mujeres que están con sus niños, que es terrible. Lo que ha hecho la policía es sencillamente espeluznante. Hay una imagen donde un policía está disparando de frente a una persona. Y eso no se puede. Eso también es una violación de protocolos de derechos internacionales y de la Carta Interamericana sobre Derechos Humanos. Una cantidad de videos de violación de derechos humanos, pero alucinante. Y nos dicen, no hay problema, no, es que ellos se lo han buscado, no, es que son fachos porque están defendiendo a Camacho, no, es que son separatistas. Pero es que nada te justifica disparar, nada te justifica lanzar gases lacrimógenos a mujeres y niños, como ha pasado ayer, después de que el comandante dijo que no lo iba a hacer. Ayer se disparó gases lacrimógenos a mujeres y niños, En el Cristo, cuando dijeron no lo vamos a hacer porque el 80% de las personas que están ahí van a ser mujeres y niños que se movilizan, o que tienen una vigilia pacífica. No les importó. De esto no se habla. Esto no importa. Y eso es grave, porque lamentablemente estamos volviendo a la lógica de tú estás en contra de la policía, eres un facho. Eres un facho camachista, infeliz, separatista. Tú no cuestionas ni un poquito los derechos, la violación de derechos humanos en la aprehensión de Camacho. Ah, eres una masista, bolchevique, roja, talibán. Y estamos volviendo al enfrentamiento entre bolivianos. ¿Causado por quién? Por el partido de gobierno. Natalia, ¿tú cómo ves? Quisiera que Mauricio se declarara con tanto ímpetu sobre la violación de derechos humanos, sobre lo que está haciendo el Comité Cívico en Santa Cruz. O sea, está secuestrada Santa Cruz en este preciso momento. La escalada de violencia se la veía desde el primer día. O sea, recordemos que el Comité Cívico invadió los aeropuertos, el Trompillo y el Birubiru, y obligaron a la gente a salir de sus aviones, las registraban. O sea, eso es una violación de derechos. O sea, estás restringiendo la viabilidad de las personas. O sea, también el Comité Cívico ha lanzado amenazas hacia la sociedad civil, diciendo que no van a permitir que salga más comida de Santa Cruz para que no haya, para desabastecer al resto del país. O sea, ese tipo de amenazas son graves, ¿no ve? O sea, y no estoy viendo que haya cierto tipo de condenas hacia esas cosas, porque claro, cuando lo hace el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es cercar Santa Cruz para evitar que haya cierto, para fomentar el desabastecimiento en el resto del país, está muy bien, ¿no ve? Ahí, perfecto. No me parece que sea... Eso es violación de derechos humanos. Uh-huh. Después, la arremetida que tienen los grupos civiles contra otros grupos civiles también es terrible, porque estamos viendo que hay un enfrentamiento, además, un estado paramilitar en Santa Cruz. Porque si tú no haces lo que yo te digo, es porque no estás conmigo, ¿no? O sea, el hecho de que se hagan listas negras, el hecho de que se identifique casas para irlas a atacar de manera sistemática, es pues vivir un estado de terror. Y ese estado de terror lo está promoviendo el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista. Uh-huh. No hay más. Y claro, esto les funciona muy bien porque necesitan mantener el estado de convulsión. No están pudiendo articular nada a nivel nacional, y eso me parece importante mencionarlo. Por lo tanto, van a tratar de mantener el Santa Cruz en un estado de emergencia permanente. Uh-huh. Porque saben, y tristemente de ahí... Los que están sufriendo las consecuencias es la gente de a pie, es la gente más vulnerable, ¿no? Pero contra esto no se van a manifestar. Y otra cosa, o sea, sí, estamos viendo que mucha gente se está manifestando a favor en Camacho, pero ¿qué tipo de gente? O sea, son
Vox, un gobierno de ultraderecha, ultraconservador, que además tiene arremetidas racistas, clasistas, después partidos más conservadores, por ejemplo el de Chile, el Partido Republicano, que están viniendo a exigir, uno, injerencia, a que el gobierno haga algo. O sea, no pueden venir a exigir nada. Uh-huh. Y esos son los organismos que están viniendo a observar derechos humanos cuando sabemos que estos tipos tienen además una trayectoria impresionante de violación de derechos humanos. Porque lo que están haciendo es que están tratando de usar la narrativa a su favor. Cuando a ellos les conviene, muy bien hablan de derechos humanos, pero cuando no, condenan completamente lo que vienen a hacer otro tipo de accionares. Entonces, esta escalada de violencia sí es muy preocupante, porque no es en favor a nada. O sea, ¿qué estarán queriendo defender? O sea, ¿separatismo? Porque lo que Canela dice muy bien, o sea, ya están empezando a hablar de límites fronterizos dentro del país. Los límites fronterizos son con otros países, no dentro del país. Entonces es peligroso, un poco quizás por ahí. Alem. Sí, mira, ¿qué es lo que se tiene que manejar siempre en estrategias? Con conflicto, sin conflicto, es la popularidad que se pueda tener en el cotidiano de las personas. Yo he visto, por lo menos en las redes sociales, entre ayer y hoy día, que quien tiene más protagonismo en el escenario discursivo es el Somotator, si no me equivoco, ¿verdad? Es un señor que está vendiendo somos en plena gasificación. Y hay TikToks, hay memes, hay un montón, se lo ha apropiado de las redes sociales. Entonces, de ahí viene una simpática idea que en algún momento el compañero García nos los planteaba. Santa Cruz puede bloquear 3 a 6 meses y no pasa nada. Y veamos ciertos reflejos. Hubo un paro de 36 días con bloqueo de caminos. Se han cercado ellos. ¿Qué impacto tuvo sobre el censo? Vino Arce y dijo, bueno, decreto, 2024. ¿A qué harán ley? Bueno, ya les damos ley, 2024. Y hubo los 36 paros de bloqueo, el fallecido que hubo, los enfrentamientos, los discursos racistas que empezaron a surgir, el movimiento Colla, que ya ahora es más camba que los mismos nacidos en Santa Cruz, han empezado a tener un reflejo de, no importa lo que hagamos, igual hay un poder centralizado en La Paz. Y eso hace cosas muy interesantes. Otro ejemplo sobre el mismo tema. Cuando fue el caso del 2003, se ha quemado instituciones, ha habido saqueo de algunas empresas privadas, se ha quemado las sedes de algunos partidos políticos, los más relevantes de lo que llamaríamos neoliberales. Y en función a eso, no ha habido tanto impacto. El impacto fue inmediato, unas 3 a 4 semanas, sobre todo 2, y han hecho que un presidente renuncie. No solo renuncie, sino se escape literalmente. Acá han quemado más de 30 vehículos, han quemado más de 10 instituciones, han hecho saqueos a empresas privadas, han hecho saqueos a tiendas y un montón de acciones. La pregunta es, ¿cuál es el impacto que están teniendo hasta ahora? Y ahí utilizo la siguiente palabra, tengo todavía un par de minutillos. El canibalismo político es lo que está haciendo Santa Cruz en este momento, por lo menos el conflicto político emergente está haciendo un canibalismo político en 3 escenarios. Un primer escenario, ellos se están autocercando y se están generando violencia entre ellos mismos. O sea, guste o no, Locambi y Locolla, más que en otros departamentos, en Santa Cruz conviven cotidianamente. Y el discurso de Locamba en este momento es contra los collas. No dicen los collas que están en La Paz o que están en Potosí, son contra los collas de manera general, pero son los mismos collas los que están bloqueando. Y los detenidos, o por lo menos los primeros 20 detenidos que hubo hace unos 3 días atrás, habían mamanis, condoris y quispes. Entonces, esas contradicciones discursivas están generando un canibalismo. Yo estoy odiando a mi mismo compañero de acción política. Segunda acción o forma de ser canibalismo político es que se están peleando de manera muy radical con los que fueron sus primeros aliados políticos y los que fueron los primeros aliados políticos en diferentes escenarios de la coyuntura. 2003, 2006, 2008, 2010, que es la policía.
Y ellos están peleando radicalmente con este sector. En el marco de buscar federalismo y autonomías, igual van a tener que convivir con la policía. Pero ¿qué tuición de respeto va a tener la policía frente a estas dirigencias amorfas que les están violentando de esta forma? Obviamente la policía va a reaccionar y obviamente va a haber enfrentamientos, pero ya hay un discurso de odio frente a esta institución. ¿No ve? Todos los odiamos, sabemos cómo son, pero este discurso está más calado, porque en algún momento, llamemos 2019, eran la policía con su pueblo, abrámosle, pongámosles alfombras rojas y demás, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa? Entonces es otra forma de canibalismo político. Y la peor es que ellos están diciendo algo bien interesante. No les vamos a vender productos o todo lo que produce Santa Cruz a los demás departamentos. Y yo veo que es algo insulso porque lo que abastece y va a abastecer con mayor medida, es el contrabando. Ya en algunos capítulos del año pasado, en diciembre, mostraron en los videos, hablando de economía, cómo la cerveza paceña de La Paz va hasta Argentina y de ahí entra en contrabando porque es más barato. Y se difunde hacia los demás departamentos. Y va a pasar, obviamente van a subir los precios y demás, pero cuando fue los 36 días de bloqueo no lo sentimos. Subió como está subiendo posguerra, pero no está haciendo un efecto político. Y ellos están haciendo, no les vamos a vender nada. Listo, lo cerramos todo. Ellos, su economía va a surgir de no vender nada. Van a generar una gran economía de no vendernos nada. Obviamente se están ahogando económicamente. ¿Canibalismo político? Me quedo con esa palabra. Es un error lo que están cometiendo. Pero me preocupa algunas reacciones interesantes. Existen 194 presos por causales políticas, justificadas, no justificadas, otro debate. 194. Entre los más importantes de la última data está la señora Áñez y el señor Pumari. Hubo tanto show por estos dos personajes que me parecen mucho más inteligentes que el señor Camacho. Y la pregunta es, ¿por qué por el señor Camacho? ¿Por qué? Y ahí mostremos algo importante. El señor Camacho es un cobarde. Puede hablar. Nada más. Justamente sobre las causales políticas es algo de lo que quisiera entrar en un momento, pero ya que un poco la charla giró en torno a derechos humanos, pienso que estaría bien que cerremos el tema con una serie más de intervenciones y ahí pues recordar que el nombre de la persona que fue torturada es Jorge Tellería, abogado de Impuestos Nacionales, quien fue raptado por dos personas. Ahí sí estamos hablando de un rapto porque fue llevado a una zona cerrada y fue torturado por 5 horas para solicitarle información respecto a Impuestos Nacionales, entre otras cosas, además que desbloquee su celular y su computadora porque tendría información adentro. Y en esas 5 horas de tortura fue alguien pues, que fue quemado con elementos que dejaron marcas en sus brazos, en sus piernas, e incluso le apuñalaron los pies para que no pueda escapar, ¿no? Sonny Might vemos en pantalla, es realmente muy duro observar, es muy duro escuchar también el testimonio de una persona que tenía el ojo igual sangrante, si se notan en sus pies tienen sangre por las heridas que se le ocasionaron. Y que después de 5 horas lo abandonaron en la calle. Mira, ahí se puede ver en imágenes lo que le hicieron a esa persona. Y que bueno, se vino hasta La Paz y bueno, ahora está pidiendo garantías para él porque él termina otorgando la información de su celular a la gente que él identificó de la Unión Juvenil Cruceñista. Él los identificó porque los había visto días antes intentando quemar Impuestos Nacionales. Y que, bueno, pide garantías porque ahora saben dónde vive su familia, etcétera, etcétera. Entonces, bien, ese es un elemento bastante fuerte, pero también, hablando de derechos humanos, ahorita están corriendo las listas negras en Santa Cruz. Y yo recuerdo que una de las razones más claras, digamos, por la que se relaciona Camacho con terrorismo es porque él habló de listas negras durante los 21 días que separaron entre las elecciones del 2019 y el derrocamiento de Evo Morales. Y él habló de listas negras, de masistas, pues, que sean traidores a Santa Cruz, y él mismo lo dijo en sus palabras, listas a lo Pablo Escobar. Y ahora estamos viendo nuevamente listas. Y esto sí yo considero que es un acto de terrorismo porque estás utilizando el miedo, la zozobra, como un instrumento para objetivos políticos. Y bien, también no se puede negar, hay pues ahorita los enfrentamientos de la policía y existen también pues denuncias de que hay excesos, ¿no? Entonces, una ronda más de este tema brevemente y de ahí pasamos ya a una cuestión más política, analizar las causales, como dijo Alem. Ahora empiezo contigo, Mauricio. César Muñoz era el
abogado del que decía, uh-huh. y a través de la también, lamentablemente, lastimosamente, tortura que sufrió José Enrique Tarqui por parte de la policía, a quien también le dispararon a quemarropa, y lamentablemente la imagen es exactamente igual de impactante. Pedro Vaca, que es miembro de la Relatoría de la CIDH para la Libertad de Expresión, también dijo que la tortura contra José Enrique Tarqui tiene que investigarse. Ojalá uh-huh. que se investigue todo, se investigue absolutamente todo, todo uh-huh. lo que ha pasado, cualquier violación de derechos humanos, venga de donde venga, que no pase como con los asesinatos que hubo antes y nunca se investigaron. Que esta vez, a diferencia de la quema de la Alcaldía del Alto, donde murieron 6 personas, que esta vez sí investiguen la quema de las instituciones públicas. Así no hayan habido muertos, por supuesto que no, pero ¿qué importa? Igual no se pueden cometer estos actos de terrorismo. El tema de las listas es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso, entre otras cosas, porque se atenta contra la identidad. Contra el derecho a la identidad, que es un derecho consagrado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cuál es uno de los peligros de esto? Se ha escuchado y se ha sabido en muchos casos, lamentablemente los que más he escuchado yo han sido en Venezuela y en Nicaragua, donde justamente a partir de estas listas se han terminado secuestrando a personas o aprehendiendo a personas por cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver. Me acuerdo un caso escabroso que lo terminó viendo la CIDH, que fue en Nicaragua, donde secuestraron a un periodista porque en su casa estaban gastando más agua de la que debían. ¿Se dan cuenta ese nivel de terrorismo de Estado de Venezuela y de Nicaragua? Espero de todo corazón que ni en Santa Cruz ningún comité cívico ni ningún en particular y tampoco el Estado boliviano llegue a estos actos de violación de derechos humanos. Canela. Yo creo que hay una instrumentalización del discurso de los derechos humanos y también de la policía, ¿no? Uh-huh. Han circulado comentarios del uso desproporcional de la fuerza de la policía. Mauricio también los ha dicho en este momento. Creo que lo dije de pasada a un principio en mi primera intervención, pero hay que recordar un poco qué son los cuerpos de la fuerza pública, ¿no? O sea, en la época de la dictadura teníamos casos tan duros como el de Luis Espinal, la tortura de Luis Espinal. En la época del neoliberalismo sucedía igual, había presos torturados y muertos en la mesa de declaración. El 2019 otra vez hubo hechos de tortura y ahora estamos en un estado parecido. Y es por eso también, y eso hay que entenderlo, es por eso también que se lo acusa a Luis Fernando Camacho, ¿no? Yo quería leer, bueno, yo sé que ya han hecho el análisis jurídico de esta parte en los anteriores días, pero no vale la pena volver a leer el tipo penal de terrorismo, ¿no? El que formare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con un presidio de 15 a 20 años. A ver, es exactamente lo que ha sucedido en 2019 y lo que está sucediendo también ahora, ¿no? Estamos en un estado, me alegra que estemos en relativo acuerdo también con Alem y Mauricio sobre lo que está sucediendo ahora en Santa Cruz, ¿no? Estamos en un estado de violencia, de conspiración y terrorismo, ¿no? Y eso se está viendo y los que sufren siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, en este caso es la clase trabajadora en Santa Cruz, el pueblo trabajador cruceño que está atemorizado, que está perseguido, que está siendo amedrentado, ¿no? Entonces, de nuevo estamos en este estado. De nuevo, sí creo que hay un uso instrumentalizado, digamos, del discurso de los derechos humanos y del rol de la policía en este caso, que es algo de lo que tenemos que alejarnos, definitivamente. Gracias. Alem. No es uno de mis temas de fascinación, porque en sí mismo hay muchas contradicciones con el concepto o con la variable de derechos humanos. Ponte, yo quiero entrar a esa institución y meterle fuego. ¿La policía qué va a hacer conmigo? Tiene que defenderse. Guste o no, les guste o no, va a tener que hacerlo. Y si la policía viene y me increpa físicamente, aunque no me esté tirando gases, yo en un estado de adrenalina, ¿qué voy a hacer? Voy a defender también mi posición, mi escenario político, que es en ese momento mi punto de bloqueo. Debe haber un enfrentamiento, o sea, que es complicado. ¿Qué no se puede permitir? Lo que hemos dicho siempre, o sea, en una batalla política hay estos enfrentamientos. Si yo estoy jugando, voy a tener que recibir las heridas. El señor Valverde dijo en algún momento, yo me la jugué y tuve que dar sopapos.
y me dieron sopapos y me quedé sordo, es lo que dijo en uno de sus comentarios, ¿verdad? Así funciona la política, que quieras o no. Lo que no se puede tolerar es el tema de que si ella no está dentro del juego, por más que le ponga like en su Facebook, si ella no está, yo no tengo por qué adherirle a mi conflicto. No tengo por qué decir, yo estoy, como dicen los bloqueos de algunos puntos, yo estoy luchando por ustedes y ustedes tienen que contribuir hacia nosotros. Y les obligan a bloquearlos, se obligan a hacer un montón de cosas. Eso no se puede permitir. En este caso, hablando del compañero que fue torturado, entre muchas de esas cosas. Lo que tampoco se puede permitir, y me parece un poco, inclusive vulgar, yo sé... Cuando voy a un enfrentamiento político que va a haber gaseada, no le puedo llevar a mi hijo. O sea, tiene 12, no lo puedo llevar. O sea, es un tema de responsabilidad. Si yo estoy yendo a algún lugar donde ya hubo previos enfrentamientos políticos, lo llevo a mi crío y le llega un gas, uy, que me están violando los derechos humanos. No, o sea, ya seamos maduros. Lo conflicto social en Santa Cruz, sobre todo en estos últimos años, ha estado sumergido en niveles de violencia extrema, con bazucas artesanales, con 3 horas y media de constantes juegos pirotécnicos. ¿De dónde sacan plata? Debían venir a La Paz, faltó a juegos pirotécnicos para el primero de enero. Pero allá no, 3 horas y media es lo que calculé y no les faltó. Entonces, si yo le llevo ahí a cualquier sujeto, no, ¿verdad? Entonces, esto se debería generar en un nivel de diálogo, que no va a existir, en función a que ya no hay ni líderes, ni siquiera le respetan al señor Calvo, intenta hablar en algún punto de bloqueo, lo abuchean, le gritonean y pare de contar. Se ha convertido en lo que ya habíamos dicho el año pasado, en un escenario de caos donde no hay líderes, no hay caudillos, no hay discurso, no hay línea, simplemente es el odio por el odio. Y eso es lo que estamos viendo masas. Ahora, el odio tiene detonantes, fue el censo, igual, en escenario de odio. Ahora es el señor Camacho, lo mismo, un escenario de odio, pero no hay una razón de ser en sí mismo de qué queremos lograr, que lo libere, federalismo, autonomía, adherirnos a otro lugar, no venderle las pipocas a los de La Paz. Entonces, estamos jugando algo hipócrita. Si vamos a jugar, seamos honestos, vayamos a la guerra y peleamos ahí. Pero con los que van a jugar, con nosotros no nos metemos. Natalia. Algo que hemos visto es que ya estos grupos irregulares, estos grupos paramilitares han pasado de la amenaza a la acción. Uh-huh. El hecho de secuestrar a alguien, torturarlo y pedirle información, tristemente es una práctica que la tienen muy arraigada el tema de estos grupos. O sea, uh-huh. Es una práctica fascista. Y tenemos que empezar a nombrar este tipo de cosas, porque no se puede, ¿tú cómo puedes creer que un grupo civil tenga armamento, entrenamiento y ejerza este tipo de presiones? Uh-huh. Es completamente inaceptable, ¿no? Y es una práctica que vienen teniendo desde la época de las dictaduras. O sea, estamos repitiendo este escenario en el tema de los grupos irregulares, paramilitares, que tristemente durante la época de las dictaduras fueron muy fuertes y no se pudieron desmantelar hasta ahora. O sea, la Unión Juvenil Cruceñista son hijos de paramilitares. Uh-huh. Y no hay donde negarlo, ¿no? O sea, el tema igual de las listas negras están siendo fomentadas por estas instituciones que vendría a ser el Comité Cívico. O sea, lo han dicho los líderes del Comité Cívico, tanto el de Warnes como Rómulo Calvo han dicho, vamos a sacar y vamos a empezar a limpiar Santa Cruz. Uh-huh. Hay una suerte de odio, pero es un odio dirigido. O sea, es un odio dirigido hacia lo popular, hacia lo trabajador. Va un poco por ahí, o sea, no es todos contra todos, es muy dirigido porque saben que este grupo movilizado, que son los movimientos sociales, los grupos sociales en Santa Cruz, van a entrar en algún momento en un proceso de autodefensa y lo que tienen que hacer es evitar eso, porque necesitas generar miedo y el miedo tristemente te paraliza. Ahora, algo que lanzaba Alem que me parece fantástico, o sea, ¿quién está financiando esto? Hay mucha plata corriendo aquí. ¿Cómo puedes tú entender que todas las noches sin falta hay un enfrentamiento y además estén tan armados estos grupos civiles? Hay plata corriendo y hay que empezar a ver quiénes están financiando este proceso de desestabilización, porque es un proceso de desestabilización nacional. Un poquito por ahí. Gracias, Natalia. Vamos a ir a nuestro corte y enseguida volvemos ya con el análisis político de la situación. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos, estábamos hablando de todo lo que pasó en Santa Cruz, la discusión
se fue por el tema de derechos humanos, sin duda muy importante, pero hay otros niveles, otras esferas del conflicto dignas de ser analizadas. Ya le hemos entrado un poco en el análisis político y es sobre eso que ahorita vamos a entrar, pero eso también tiene distintas directrices. Se puede hablar de lo que está pasando dentro de Santa Cruz, qué efectos tiene, el camachismo está fuerte, está débil, qué fuerzas internas se están disputando, porque hay que decirlo, Santa Cruz no es una homogeneidad política, hay disputas internas incluso dentro de lo que es el Comité Cívico Pro Santa Cruz. También tenemos el caso de los parlamentarios de España y de Chile que vienen, que es sumamente escandaloso. Y es algo que incluso ha involucrado a otros líderes nacionales como Carlos Mesa, que salió a defender pues, que su presencia aquí en el país. Y bueno, también está qué efecto tiene esto en el gobierno. Son muchos temas, tenemos poco tiempo, pero bueno, seguro estaremos hablando también hoy y mañana de esto. Pero bueno, empezaremos, por favor, les pido, por quizás lo interno de Santa Cruz. Y de ahí vamos saliendo como una cebolla hacia Bolivia. Y en lo interno yo voy a lanzar esta primera piedra que me parece muy simbólico, que es el hecho de que todas las protestas están localizadas en el segundo anillo y todas las instituciones están quemadas en torno al segundo anillo. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué esa territorialización en cierta parte? Y bueno, ustedes cómo ven la situación en Santa Cruz. Ahora vamos a cambiar un poquito, vamos a leer con vos. Ya, a ver, vuelvo a insistir, vean irreverentes, señores. Miren, hay que ser estratégicos. O sea, la idea, lo que quien planteaba Mauricio fue cuando estábamos hablando sobre el fascismo. Él decía, los partidos fascistas no han llegado al poder por procesos dictatoriales, por procesos impositivos. Los partidos fascistas han llegado al poder por procesos electorales. Y hoy por hoy en Europa, los partidos fascistas, declarados como tal, no con pseudos nombres, están entrando por procesos electorales con votos populares, con campañas populistas, con propuestas populares y populistas. Esa es la estrategia. Entonces, este sector radical, llamémosle camachismo en esta vez, que es mucho crédito para el señor, no están logrando ampliar su círculo político. ¿Dónde nace su círculo? ¿Dónde termina su círculo político? Nace en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, se va a las plataformas y viene con los 21 jefes. Y uno que otro caído del catre, como el señor Albarracín o la señora Amparo Carvajal, están ahí. Pero no llegan más allá. Y nuestra mirada sindical a nivel nacional de los por lo menos el último medio siglo nos muestra que para generar un impacto político necesitas coherencia de articulación sindical con otros sectores. No era el señor Felipe Quispe, era también la COP, era la CESUCB, era las 20 provincias como otra forma de organización y toda una red que empezaban a cohesionar. Y hasta ahora, inclusive en las ciudades, tenemos el mal hábito de solicito bancos y 80.000 firmas. Y eso es parte de nuestra tradición política y eso es el reflejo de nuestras articulaciones políticas. Santa Cruz son cuatro tipos de organizaciones y no va a ir más allá porque no están construyendo el discurso que integre social y políticamente. O sea, ¿cómo los capto a los del Plan 3000 que políticamente son importantes? Llamándolos malditos collas, traidores collas. ¿Cómo los integro a Potosí, La Paz, Oruro, Sucre? Llamándolos collas, que gracias a mí están viviendo, obviamente esos discursos nefastos no están surgiendo y este sector se va a quedar ahí. Y su única forma de poder parapetarse políticamente y expulsar algunas ideas es con estos niveles de violencia, que vuelvo a insistir, no están teniendo impacto a nivel nacional. ¿Niveles altos de violencia como estrategia política, eso es una elección o es una... no nos queda de otra, Natalia? Algo que hemos visto durante el paro de los 36 días es que hay, en grosso modo, dos Santa Cruz, ¿no? Tienes la Santa Cruz como del cuarto anillo para adentro, que es esta más tradicional, más oligárquica, pero también la más reaccionaria, ¿no? Uh-huh. En cuanto a enfrentarse contra el gobierno, las medidas del Estado central, ¿no? Y luego tenemos esta Santa Cruz que es mucho más popular, que está más a las afueras, que... por primera vez, yo creo que en la historia de Santa Cruz ha logrado fracturar con el discurso político de la cruceñidad como tal, ¿no? Entonces, ahí hemos visto un enfrentamiento, porque claro, ¿cuál era la forma en la que tú podías paralizar Santa Cruz durante los 36 días? Mediante violencia, ¿no? Los asaltos continuos a barrios populares, por ejemplo, Plan 3000. Y esto ha generado una roncha, obviamente, en la población, porque lo que ha hecho es que
en las afueras de Santa Cruz han organizado comités de autodefensa para evitar ya que entren la Unión Juvenil Cruceñista como tal, que es lo que iba a asustar a este otro tipo de barrios. Y ahora se está materializando nuevamente esta situación de las dos Santa Cruz, entonces tenemos la de adentro, la reaccionaria, la violenta, que claro, dice vamos a ir a resguardar las instituciones y las están quemando así, ¿no? O sea, ¿el resguardo a qué? A sus propios intereses, por estrategia, porque se encandelaron, qué sé yo. Pero mantener a la población en un estado constante de movilización también ayuda a posicionar un discurso, en este caso en los medios, de mostrar represión, de decir, no, es que es todo Santa Cruz la que está encandilada y están pidiendo federalismo, cuando no es así. O sea, el territorio en disputa es ese adentro, porque para afuera la situación puede ser completamente otra. O sea, no estamos viendo tanto noticias ni imágenes de lo que vendría a ser el sector mucho más alejado del centro de Santa Cruz. O sea, hay que empezar a analizar estas dos polaridades que se están dando, porque de repente va a ser este sector popular el que puede enfrentar a lo que está pasando, porque estamos viendo que Santa Cruz no está pudiendo articular a nivel nacional, como tampoco está pudiendo articular a nivel departamental. En el caso, por ejemplo, del no lo logra, porque ya ha generado mucho descontento con el tema de los 36 días. Ahí ya hay un rechazo ferviente, lo único que les queda son estas arremetidas violentas de ir a amenazar otra vez a los barrios populares, a la gente popular, para que se sumen, no se sumen, sino más bien paralizarlas con el tema del miedo, ¿no? El tema del miedo es un factor muy importante que lo juegan muy bien estos grupos paramilitares porque tienen experiencia, ¿no? O sea, ir y decir, voy a ir a tu casa a quemar o voy a sacar una lista con tu nombre, es una estrategia de terror. Y es algo que están tratando de aplicar, pero no está llegando a cuajar. Y no creo que vaya a cuajar mucho más porque, claro, o sea, estás autocercando Santa Cruz, estás autocercando todo esto. Canibalismo político, le llamó. Sí, no sé si va un poco por ahí, ¿no? Pero vendría a ser una cuestión de tiempo, creo, ver cuánto tiempo puede durar esta violencia. Todo depende de la plata que venga a correr, la verdad. Y con el tema, por ejemplo, de lo que tú mencionabas de los diputados de Vox y de Chile, no creo que no tenga mucho más rebote. O sea, es una clara estrategia de injerencia y tenemos que ver que no podemos permitir este tipo de cosas. O sea, no pueden venir a exigir cosas. Pueden venir de observadores, esa es otra figura, pero ellos han venido a exigir con un carácter demandante. ¿Qué son estos tipos para venir a exigir y demandar? Queremos respuestas. No pasa por ahí, hay mecanismos. Y claro, como más de una vez, a la derecha solamente le encanta usar mecanismos legales cuando le conviene. Cuando no, como en este caso, que está fuera de todos los mecanismos legales, puedes decirlo, muy bien, bienvenido, por favor, háganlo. Entonces, es una instrumentalización de la justicia y de los medios de comunicación permanente. Bien, pero igual esto va para las siguientes dos participaciones. Hablando un poquito, que Natalia nos dice, bueno, hay una diferenciación de clase, vamos a llamarla así, en Santa Cruz, entre una zona más periférica, popular, y otra, pues, de las élites que están teniendo una ruptura. Pero al mismo tiempo, hoy día hubo una conferencia muy importante, lamento que no tengamos ahorita las imágenes, en que estaba el presidente de la CAINCO, de la CAO y de alguna, me estoy olvidando, Federación de Empresarios Privados, creo que era, que los tres dieron un mensaje de 7 minutos que en resumidas cuentas, en síntesis era, necesitamos trabajar, necesitamos la economía para hacer un departamento fuerte. Lo que están diciendo entre líneas es, no podemos ya parar y seguir con estas formas que algunos sectores lo interpretaron como darle la espalda a Luis Fernando Camacho. Estaríamos ahí en la interpretación de que incluso no solamente la gente pobre la que dejó a Camacho, sino incluso hay sectores de las élites que lo han abandonado. Para complejizar un poco más ahí el análisis. Vamos contigo, Mauricio. Sí, sí, bueno. A ver, me voy a enfocar solamente en Santa Cruz. No te preocupes, te lo prometo. A ver, yo creo que hay dos errores que se pueden cometer de parte del MAS, que lo está cometiendo y espero que lo siga cometiendo, y un error por parte de las oposiciones, que algunos lo están cometiendo y otros no, y voy a dar nombres de quienes no, que es pensar que esto es un tema totalmente blanco-negro, A o B, no hay más. Es decir, o estás a favor o estás en contra. Toda la clase popular está a favor del MAS. Toda la clase, clase media, alta, clase media,
está a favor de Camacho y está en contra del MAS. Y eso es muy falso, eso es muy falso. En verdad, es, insisto, es un error que por mí que lo sigan cometiendo porque ya han cometido ese error antes y les fue mal justamente por eso, pero no es un punto de que todo el que esté en contra del MAS es un facho, etc. Y eso es algo que está pasando y justamente el tema de la CAINCO está haciendo exactamente lo mismo y la Confederación de Empresarios Privados, la CPB, si no me equivoco, están haciendo lo mismo que hicieron con el paro. No, no estamos de acuerdo con el paro. O sea, no nos conviene. Tenemos que buscar otras formas. Y ahora están haciendo algo parecido. No nos conviene detener la economía. Basta de detener la economía. Entonces, eso ya es un punto en el cual yo creo que tanto la oposición más recalcitrante, más extrema, como el masismo se debería dar cuenta y decir, ah, mira, tal vez hay muchas capas. O sea, insisto, Camacho no es alcalde de Equipetrol, es gobernador de toda Santa Cruz. Es decir, hay provincias donde ha ganado Camacho. Y no creo que sea porque justo en esas provincias, justo estaban de vacaciones los hacendados de no. Hay gente humilde, hay gente de clase baja, hay gente incluso de clase media, media baja, que ha votado por Camacho y que lo sigue apoyando, si quiero o no, incluso porque se pueden llegar a ver identificados con, no sé, por lo que sea. Pero creer que eso no pasa es un error. Solo para terminar, Santa Cruz, hay cuatro personas que a mí me parecen las personas más inteligentes. Bueno, hay dos mujeres más, pero voy a decir solamente primero los cuatro hombres, que machista de mi parte, que para mí son las cuatro personas más inteligentes, más interesantes de Santa Cruz, que son Gary Áñez, Tufi Are, Enrique Fernández García y Carlos Hugo Molina. A los cuatro, aunque un poquito menos a Gary Áñez, yo los escuché decir, pero muy claramente, y a Maggie Talavera, muy claramente, esto se arregla en las urnas y democráticamente. Tenemos que tener la oposición tiene que tener un plan de acción, tiene que estar a la altura, son las palabras de Enrique Fernández García. Y yo en serio espero que pase eso, que nos demos cuenta que eso se arregla con las urnas, como con el referéndum del 29. Tal vez estaríamos hablando del relevo ya de del camachismo como forma de hacer política. ¿Cómo ves tú, Canela? Yo creo que vale la pena recordar un poco qué es el Comité Cívico, ¿no? El Comité Cívico funciona como una fachada institucional del consenso de los que manejan poder económico y poder mediático, que se organizan además en logias en Santa Cruz, ¿no? El Comité Cívico sirve como esa institución donde estas convergen y que se muestran. Son ellos los que están promoviendo las movilizaciones en Santa Cruz en estos días, ¿no? Uh-huh. Ahora, no olvidemos que ya hubo pugnas de control del Estado antes, ¿no? Históricamente también, o sea, cuando se hablaba del recurso de la plata, por ejemplo, la capital era Potosí, el estaño era La Paz. Y ahora la pretensión es que bajo el discurso, falso discurso, del manejo del poder económico, se implante de nuevo un modelo neoliberal desde el territorio de Santa Cruz, ¿no? Con la capital en Santa Cruz, evidentemente, pero que surja desde allí, ¿no? Eso en realidad es una pugna de poderes, ¿no? Hay que entenderlo así. El momento en que asume Evo Morales como presidente y pierden como élites a nivel nacional el poder político, pues empiezan a jugar otras fichas, otros poderes para justamente volver a controlar el Estado. Es lo que está sucediendo, de nuevo es la pugna que hubo el 2008-2009 desde Santa Cruz también con el discurso de las autonomías, de nuevo con el caso separatismo, de nuevo ahora, ¿no? Ahora, ¿quién está apoyando a esto? A mí me interesa volver a decir esto, lo dijiste tú, Andrés, lo dijo la Nata. O sea, ¿quiénes se afilian a este discurso a nivel internacional? No son los tres organismos de derechos humanos que ha nombrado el Mauricio hace un rato, son gente como Vox, como el Partido Republicano de Chile. O sea, Vox tiene una herencia franquista, dictatorial, el Partido Republicano en Chile tiene una herencia pinochetista, de hecho este diputado ha sido uno de los militantes del candidato Kast, ¿no? O sea, son ellos los que se suman a esta línea discursiva de controlar desde el poder económico, desde el poder mediático, implementar un modelo neoliberal y mantener poderes, ¿no? Mantener los privilegios, es que es eso al final de todo, ¿no? Como todo en la política. Hoy ya tenía un debate en Twitter con el Mauri, y claro, o sea, yo siempre saco esto, pero es que realmente él me decía, no, pero es que Vox está yendo a apoyar, y si es que apoya al Bolívar, yo también estaría más o menos, por las causas justas estaríamos detrás. Pues no, señores, ¿no? Vox nunca está con las causas correctas, Vox nunca está
por las razones correctas detrás, ¿no? Ellos están justamente para mantener estados de poder. Ahora, una última cosa que a mí me parece importante decirle al Mauricio, ¿no? La diferencia entre nosotros y ustedes, y esta vez sí es nosotros y ustedes, es que a diferencia de lo que has dicho, yo de verdad quiero que la oposición deje de cometer los errores. Yo no quiero que tú dices que el MAS siga cometiendo los errores porque eso nos favorece, porque eso les ha ido mal, has dicho tal cual. No, yo quiero que la oposición deje de cometer sus errores porque eso le cuesta a la gente. Eso le cuesta al pueblo cruceño hoy día. Eso le cuesta a los que tienen que ir a la fiscalía mañana en Santa Cruz y van a ver la quemada. Eso le cuesta al trabajador que no tiene cómo recorrer su ciudad para vender su No, eso le cuesta a la gente. Yo sí quiero que la oposición deje de cometer sus errores por una cuestión de sensatez y de ética. Gracias, Canela. Tenemos un mensajito que lo leemos en pantalla, por favor. Irreverentes, buenas noches. Que este 2023 depare para su programa mucho éxito. La óptica que muestra estas acciones del Comité Cívico y la UJC camuflados en el pueblo cruceño son absolutamente condenables, generando terror e intimidación al ciudadano que no piensa igual a ellos. Y todos estos mini dictadores deben pagar con cárcel. Respecto al abogado Tellería, nadie toca este asunto de tortura, actos clarísimos de delincuentes paramilitares identificados como de la UJC, organización de vándalos que debe ser desarticulado por el bien de la democracia de Bolivia. Atentamente, Jael Triguero. Jael, muy buenas noches, gracias por escribirnos y muchas gracias a todos los que nos siguen. Saben que siempre es muy agradecido para nosotros sus mensajes, que los estaremos leyendo aquí en vivo. Ya estamos sobre la hora, para no salirnos demasiado de nuestra grilla de programas, vamos a terminar acá, pero mañana seguiremos pues analizando con mayor profundidad este tema. Muy buenas noches.